Pues cuando no encuentras trabajo piensas que no que no haya, sino que no vales para trabajar. O cuando estás en el paro, principalmente es preocupación. Preocupación por diferentes factores. Pero me da miedo sentir angustia de no poder. Hombre, pues dices, pues ahora volver a empezar. Porque dices, pues no sabes hacia dónde tirar porque ya no tienes 20 años. Vivimos la situación de paro porque hay una crisis económica de dimensiones históricas. Antes aparecía aproximadamente 6.000 empresas en términos netos y eso está provocando que mucha gente pierda su puesto de trabajo y que los que intentan acceder al mercado pues no encuentren. En el momento que ya no tienes ninguna manera de ganar o tener un sustento por tus propios méritos, siempre tienes que pasar a depender de unas terceras personas. Y bajo mi punto de vista, depender de unas terceras personas afecta a tu dignidad, puesto que tú no eres capaz de cubrir tus propias necesidades. Bueno, en todas las situaciones siempre hay ganadores. Y una de las características de las últimas décadas es que el número de ganadores cada vez es menor y sus ganancias son cada vez mayores. Hay todo tipo de personas. Es decir, hay gente mayor, gente mediana, gente joven, gente con hijos, gente con ilusiones y todo. Y toda la gente está allí con intriga, con ganas de hacer algo. Pues a mí me encontré con un montón de amigos que ni siquiera sabía que estaban en el paro y me los encontraba allí en la cola. Y era como, ostras, nos estamos encontrando todos en el mismo sitio. Todos comentan lo mismo, que es imposible encontrar nada, ¿no? Por mucho que se diga, en la práctica la prioridad absoluta no es el problema del desempleo. La prioridad absoluta son los desequilibrios financieros. Y me hacen todo pues formarse. Pues, ahora pues andas con el inglés y si en verano sale algo, pues perfecto. Thank you.